Mira, Nate. Estamos aquí, Sully. ¿Dónde estás? Sigo en el aire. He visto vehículos de Shoreline yendo hacia el norte. Pues nos toparemos con ellos. ¿Vosotros dos estáis bien? No ha sido un camino de rosas, pero estamos bien. Vale, muy bien. Seguid en contacto, ¿de acuerdo? No quiero tener que preocuparme. Lo intentaremos. Cambio y corto. Bien, debería estar al otro lado del puente. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Puentes! ¡Joder! ¡Da la vuelta! ¡Vamos hacia la catarata! ¡No puedo! ¡La corriente es muy fuerte! ¡Agárrate! ¡Nate! ¡Ahí! ¡Podemos trepar por esas rocas! ¡Vamos! 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 Adiós, coche. Sí. Vamos. No intentaba protegerte. Es que había prometido acabar con esta vida. Los dos lo hicimos. Sí, pero yo no cumplí. No te lo dije porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Supongo que me protegí a mí mismo, ¿sabes? Hay mucho terreno que cubrir. Sí. Hay que moverse. Sí. Por aquí. Estamos en el lado correcto del río. Sí. No habría sido nada. Veo una apertura ahí arriba. Bien visto. ¿Y ahora? ¿Cómo subimos? Avery tuvo buen gusto al elegir su isla. Quizá podamos volver algún día de vacaciones, ¿eh? Sí, quizá. Huh?
Mira el cartel. Traidor. Un rebelde. Menuda forma de morir. Aquí hay otro. Lo siento. Que es una forma de aplastar una rebelión. Me pregunto si este fue el plan desde el principio. ¿Cuál? ¿Masacrar a todos los colonos? No. Atraerlos con la esperanza de encontrar una utopía. Solo para robarles todo lo que tenían. Bueno, estamos hablando de una banda de piratas. Ya, pero es diabólico incluso para los piratas. Echas una manita. Eso no me parece muy firme. No lo son. Con cuidado. Perdón por las molestias, colega. Perdón. Bienvenidos al barrio de Avery. Es un sitio precioso. Salvo por los problemas estructurales y la humedad. Está claro que los desagües no funcionan. El sueño de un fontanero, así que... Creo que alguien reventó la presa y lo inundó todo. Lo había olvidado. ¿Se te da bien? ¿Y cuál dirías que es la de Avery? Apostaría por... esa. La que sigue intacta. Oh. A ti tampoco se te da mal. Bueno, ya sabes, he practicado algo, leído algunos libros... ¡Mierda, mierda! ¿Qué? ¿Qué? En la puerta principal. ¿Sam? Sigue vivo. Sí, por ahora. Vamos. Vale, atenta por si viene alguien de Shoreline. Sí. Por probar. ¿Bien? Sí.
Cuando Sully me contó lo de este lugar, me imaginé cabañas de madera y casas sencillas. Sí. Por aquí, cuidado con la cabeza. Este tío le caía muy mal a alguien. Ah, otra nota antigua. Casa de Christopher Condon. Mierda, Shoreline. Elena, al suelo. Los veo. Mierda.
¡Mierda! ¿Dónde está el cabrón? ¿Tumbado a alguien aquí? ¡Tenemos compañía! ¡Buscad en cada resquicio!
¡Por muy poco! ¡Cead la zona! Dios, creo que ya está. ¿Estás bien? Sí, sí, ambos. ¿Cuánta gente te has traído, Navi? Tiene un ejército entero. ¿Habrán encontrado el tesoro? Espero que no. Por el bien de Sam. ¡Qué macabro! Mira, aquí hay algo. Va dirigida a Richard Quant. Firmado Adam Baldrige. ¿Los dos eran fundadores? Sí, pero está demasiado alto, incluso con impulso. Pues busquemos por aquí.
gigante. Primero. Oh, qué galán. ¿Quieres que haga de cebo? No, estaba siendo todo un caballero. Y solo te tomaba el pelo. Ya, bueno, mi pelo está bien como está. Gracias. Estoy bien. ¿Y tú? Pues, mojado, pesado, magullado, tengo hambre. Me gustaría comer algo. Aparte de eso, estoy bien. Ya. Uf, vamos, va. Sigamos adelante. La corriente es fortísima aquí. Venga, tratemos de atajar por esta casa. Sí. Yo te sigo. Bueno, tenían motivos para hacerlo. Pero no crees que fueran ellos. Es que me parece raro que todas las casas estén bajo el agua, excepto una. La de Avery. Exacto. ¿Esto qué es?
Vamos, se pusieron en plan el señor de las moscas. No bromees. Ya casi estamos. A ver si hay suerte y no llegamos tarde. Esos cañones parecen modificados. Sí, defensas improvisadas. Supongo que no esperaban tener que pelear entre sí. Eso parece. Mira qué bonita el agua. Es la hora del baño otra vez. Es más duro de lo que parece. La corriente es muy fuerte. Hay que encontrar otra forma de llegar al otro lado. Está demasiado alto. Lo voy a bajar. Genial, gracias. Bien. De nada. Gracias. Como contrapeso no tienes rival. O sea, a ver. No pasa nada. He decidido tomármelo como un cumplido. Es que lo es.
cargado algo de agua. ¡Listo! Voy a buscar una forma de que subas. ¿Esto servirá? ¡Vale, cuidadito! Hay que quitar esto del medio. Sí. Bien. Mira, el sello de Thomas Tew. Con que esta es su mansión. Segundo en el mando. Un ascenso en el escalafón pirata. Santo Dios. Parece que ha habido una fiesta. Que llegamos tarde. Nate. Mira esto. Es otro sello. Oh, Dios mío. Son ellos. Son los capitanes pirata que fundaron Libertalia. ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta, pero diría que fue la bebida. Eso parece. Entonces, ¿esto es una especie de secta de piratas ricos suicidas? Me da que no. No les pega. En nombre de Laura y Beryl le invitamos a la mansión mañana al atardecer. Ha llegado la hora del cese de las hostilidades y de reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad. Firmado Thomas Tew. ¿Qué te juegas? Thomas Tew, Henry Avery. Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio. Qué poco cortés por su parte. Vale, a ver. Estos de aquí iniciaron una revuelta porque querían quedarse el tesoro. Se ocuparon de todos los colonos, pero tenían que lidiar con sus compañeros. Y ahí fue donde todo se puso feo. Entonces Avery y Tew los invitaron aquí. Para... ¿cómo era? El cese de las hostilidades. El cese de las hostilidades. Avery da un gran brindis. ¡Por Dios y la libertad! ¡Arr, filibusteros, truanes y eso! Entonces todos beben. Salvo estos dos. Y ya está. El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo... a dos hombres. Ellos, algunos de los mayores piratas de la historia, murieron aquí. En un instante. En esta misma mesa. Increíble. Sí. Lo siento. Lo siento. ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están... deberíamos ir a la mansión de Avery. Sí. Vamos.
Ahí. Para la posteridad. Aquí arriba. Despacio. Detrás de ti. Ten cuidado. ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Nos vemos arriba! Hola. Nate, el camión de Shoreline sigue ahí. Ya lo veo. Mantén los ojos bien abiertos, ¿eh? Más cañones, como en la mansión de tío. Supongo que el veneno es más fuerte que el cañón. ¿Qué? Ya sabes. Como acabó envenenado, ya ha sido malísimo. Lo siento. Pues sí, la verdad. Es oficial, estamos en la casa de Henry Avery. Qué ostentoso es todo aquí. ¿Por qué no mató a Thomas Tew? ¿Era su mano derecha o algo parecido? Sí, exactamente. ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoide? Me recuerda a mi primer empleo. ¿Con aquel productor de televisión? No, con el gerente de Macho Nacho. ¿Trabajaste en un Macho Nacho? Fue en el instituto. ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata paranoide. Era gerente de un Macho Nacho. Ten cuidado, ¿vale? Mira, Shoreline se ha atrincherado en la entrada. Y ha dejado un buen montón de huellas sobre el barro. Veamos a dónde fueron. ¿Y dónde está la gente de Shoreline? A estas alturas ya tendríamos que haberlos visto. Ya, como si se hubieran desvanecido. ¿No pensarás que son fantasmas de piratas? No bromees con eso. Premio. Anda. Ah.
Unas huellas cruzan esta puerta. Mierda, está bloqueada por el otro lado. Lo cual solo tendría sentido si... hubieran encontrado algo. A ver, ayúdame a empujar aquí. Sí. ¡Mierda! ¡Sol! Avisad.
mierda! Ya. Vale, vamos a abrir la puerta. A ver qué es lo que no querían que encontrásemos. Vale, vamos allá. ¿Lista? Muy buenas. ¿Qué pasa? Es una carta firmada por Avery. ¿De veras? Léela. Mis leales súbditos, ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso, debemos preservar sus riquezas. Ese traidor de Tew conoce nuestros secretos y sin pausa, destruir la presa, limpiar Nueva Devon. Vamos allá. Ajá. Y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo. Tew y Avery se traicionaron. ¿En serio te sorprende? No, supongo que no. Aquí tienes. Gracias. Busquemos ese pasadizo. No hay más huellas, se terminan aquí. Vale, ¿y a dónde fueron? Fantasmas de piratas. Echemos un vistazo. Es el mechero de Sam. ¿Se le ha caído? Sí, a propósito. Lo que buscamos, sea lo que sea, tiene que andar por aquí cerca. Tiene que haber otra forma de salir. Puede que el pasillo que mencionaba Avery en su carta. Pero ahí el interruptor. ¿Será un interruptor? No. Nate. Sí. ¿Has encontrado algo? Eso creo. ¡Vaya! Qué bien que lo encontrase por nosotros. ¿Cómo lo has hecho? Hay una huella ensangrentada donde debería estar Libertalia. Y apretado. Estupendo. La carta decía que Avery estaba trasladando el tesoro a su barco. Sí. ¿Tú crees que el tesoro seguirá en la isla? Pues... creo que eso ya no importa. Vamos allá. Mucho cuidado, Nate.
la cabeza. Sí. Parece que Avery se construyó una cueva del pánico. ¿Hasta dónde llegará? Mierda. Vamos a descubrirlo. Esto no parece muy estable. Sí. Mira, huellas frescas. Habrán venido por aquí. Es un montón de huellas. Vamos con calma. Mierda. Ya. Seguro que es la gente de Nadine. Usan dinamita a la mínima. Hay que ser cretino para usarla aquí dentro. Sí, son bastante cretinos. Oh, oh. ¿Has traído pilas de sobra? Sí, sí. Pero están en el fondo del océano. No pregunto. Mejor que no. Espera. Así que, ¿es una trampa mortal? Pues, sí. Pero Sam y los otros consiguieron cruzarla. Debemos repetir lo que hicieron. Ah. Bueno, no estaría tan mal si no crujiera tanto. Tú no vayas donde no haya huellas. ¿Qué? Estoy un poco preocupado con lo de no saltar por los aires. Y nos libramos. Elena, mira. Aquí se acaban las huellas. Habrán pasado y se habrá desplomado tras ellos. Solo tengo que quitar esto del medio. Sí. Joder. Habrá que buscar otro camino. Oh, aguanta un poquito más. Mierda. ¡Vamos! Maldición. ¿Aún tienes el mechero de Sam? Sí, buena idea. Venga. Vamos, vamos, vamos. Está gastado, claro. Fumaba como una chimenea de barco. Tranquilo, he traído cerillas. ¿De verdad? Claro. Vamos allá. Oh, lo siento. Un segundo. Anda. Por aquí. ¡Au! ¡Oh, mi cabeza! Por aquí. Gracias. Menos mal que estabas preparada. De ti me iba a fiar. Vamos a ver cómo seguimos. Qué iluminación romántica, ¿eh? Vaya idea tienes del romanticismo. Ya te digo. ¿Eh?
Esto tiene buena pinta. ¿Te subo? Sí. Vamos. Vale, vamos allá. Bien. Arriba. Bien. Gracias. Cuida tu cabeza. Sí. Las manos que me robaron. Vaya, en este punto Avery simulaba estar cuerdo. A mí tampoco. Salgamos de aquí. Mira, Avery se dejó unos patíbulos. ¿Patíbulos? ¿Qué? Se dice patíbulo. ¿Estás segura? Sí. Mira tú la listilla. ¿Eso es una momia? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Qué ha sido eso? Trampa. Avery se emperraba en que no pasará nadie. Mira dónde pisas. ¿Yo? Eres tú quien lo ha pisado. Pues mira dónde piso. ¡Maldita sea! ¿Estás bien? De momento va bien. Yo me apartaré un poco. Sí. ¿Estás bien? Sí. Bueno, ya sabemos qué provocó la explosión de antes. Sí, no me extraña que tantas partes del pasadizo se derrumbaran. Nate. He encontrado un atajo. ¿Cómo sabes que es un atajo? Intentaba ser optimista. Oh, vale. Explotéis, ¿vale? Tú, ten cuidado. ¡Dios! ¿Qué acabo de decir? Respirar esto no puede ser sano. Nate, ¿estás bien? Bien. Pero ojalá tuviera tapones para los... ¿Estoy gritando? Bueno, retomamos el rastro. Las huellas van por aquí. Prepárate para pelear. Siempre lo estoy. Espera, ¿eso iba por mí? No, ¿quieres calmarte? Cálmate tú.
Supongo que no estaban prestando atención. No hay rastro de Sam. Lo encontraremos. ¡Elena, al suelo!
Aprecio las momias explosivas de Avery. Vamos a por esas bengalas. Buena idea. Las bocas que hablaron mal de mí. ¿Cómo será el árbol de Navidad de este tío? No veo pisadas. Debemos seguir una ruta distinta a nosotros. Vale, a ver si podemos alcanzarlos.